Y ahora presentamos el mensaje de hoy. Orando por los jóvenes. En cierta ocasión, se acercó un joven y le preguntó al maestro: ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: si quieres entrar en la vida, observa mis mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no darás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19, 16 en adelante. Señor Jesús, oramos por nuestros jóvenes. Sabemos que tú eres el amigo de los jóvenes. Hoy venimos a ti como el muchacho del Evangelio para pedirte que me muestres el camino que debo seguir. El mundo en que vivo, Jesús, me habla de cosas muy distintas a las que tú me dijiste y pone ante mis ojos modelos de los que debo imitar si quiero triunfar y ser alguien en la vida. Pero yo sé, Jesús, que la mayor parte de ellos me alejan de ti. Y yo no quiero hacerlo. Yo quiero seguirte a ti, solo a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdame, Jesús, a tomar conciencia de que solo amándote a ti podré llegar al Padre, haciendo realidad en mi vida tu Evangelio. Yo puedo alcanzar mi verdadera realización como persona. Ayúdame, Jesús, a ser valiente y aprender a renunciar a todo lo que de una manera u otra me separa de ti. Ayúdame, Jesús, a oponerme con todas mis fuerzas a todo lo que se sienta que es ajeno a tu palabra y a la voluntad de Dios Padre. A rechazar el consumismo que nos hace creer que la felicidad está en compras, comer y reír. Ayúdame a enfrentar todo aquello que no venga de ti, el sexo desenfrenado, el placer a costa de los demás. Ayúdame a superar la tentación de las drogas y el alcohol, que se nos presenta como ayuda para escapar a las situaciones difíciles que muchas veces no tenemos que cumplir. Ayúdame a comprender que no es mejor quien más tiene, ni tampoco quien más sabe, sino aquel que ha descubierto que el fin del ser humano eres tú mismo, que de ti hemos venido y a ti hemos de volver.